Hola, gracias por acompañarnos a una emisión más de este su espacio de noticias al día. En primera instancia, les recuerdo, nos puede seguir ahora a través de redes sociales, perdón, principalmente alrededor de las 9 de la noche, los lunes, miércoles y viernes, dentro de lo que es el sitio de Facebook como Garco Producciones, así como en YouTube, que también tenemos nuestro canal con el mismo nombre. Y para comenzar, nos vamos con la información relacionada a la región Tlaxcala-Texmelucan, y es que inauguran autoridades la Feria de Huamantla 2018. La taurina, el gobernador Marco Mena coronó a Jenny Primera como reina de la Feria Nacional de Huamantla 2018 en su edición 144. Enseguida, el alcalde Jorge Sánchez Jasso inauguró las actividades culturales, artísticas y gastronómicas que se desarrollarán del 3 al 19 de agosto. En entrevista, Marco Mena destacó que Tlaxcala mantiene números positivos en materia turística y el pueblo mágico de Huamantla contribuye como uno de los principales atractivos. Y nuestro arte efímero hace que Tlaxcala brille en la región y para el país, sin duda alguna. El día de ayer, por ejemplo, vino el embajador de China a Tlaxcala y el embajador comentó la feria de Huamantla y su interés en conocer el arte efímero de nuestros tapetes. Vamos a seguir impulsando para que se conozca más, para que siga viniendo gente a lo largo de todo el año y siga siendo nuestra feria de Huamantla un gran orgullo de México. El gobernador Mena resaltó que por la riqueza cultural, gastronómica y tradicional que posee la entidad, podrá contar con un tercer pueblo mágico que se sumará a Huamantla y Tlaxco. El flujo turístico a Tlaxcala está creciendo de un modo muy importante y de modo constante. Estamos creciendo cada año a cerca del 10% en materia turística. También por temporadas vemos cómo se incrementa el número de personas que viene. Por ejemplo, el Santuario de las Luciérnagas, en Anacamilpa y la zona de Calpulalpan, atrae a miles y miles de personas en junio, julio y finales de agosto. La agrupación Cardenales de Nuevo León fue la encargada de amenizar el arranque de la feria. El grupo norteño puso a corear y a bailar al turismo local y nacional con sus más grandes éxitos. Por otra parte, ponen en marcha el programa Huertos Familiares, Muros y Azoteas Verdes. A propósito de rescatar y aprovechar espacios, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha el programa Huertos Familiares, Muros y Azoteas Verdes. Inés Pérez Vázquez, jefa de Bienestar Social, comentó. Entonces rescatamos este espacio, se dio a la tarea de limpiar. La caseta que teníamos aquí se donó porque es como un cuartito de lámina. Se donó a otro programa y se limpió, se pintó y se adecuó para nuestro huerto. Las semillas de este programa nos las envían de nivel central. En este caso nos enviaron de jitomate, betabel, lechuga, zanahoria. ¿Qué otra? Fueron 10 tipos de semillas. Este huerto ha recibido muchos cuidados desde la preparación de composta, fertilizantes y la asesoría de expertos. La idea para este año fue programar la actividad 2 veces por año y la idea también es de ahorita fomentarlo con trabajadores institucionales del Centro de Seguridad Social, pero lo que queremos abarcar es más a usuarios que se han visto interesados cuando nos ven trabajar aquí y esta vez, como ya nos pasó que no tuvimos una buena cosecha, nos estamos apoyando de un ingeniero que viene de la dependencia CEFOA. Con esta actividad, el instituto busca que las personas de zonas urbanas aprendan a sembrar y cosechar para autoconsumo, en espacios que no ocupan aprovechando material reciclado. En otro de los temas relacionados a la zona de Tlaxcala, la ropa de paca inunda mercados tlaxcaltecas por las marcas de prestigio que se ofertan, pero sobre todo por los bajos costos, 3 veces menos que en una tienda. Comprar ropa de paca es una práctica cada vez más común entre los tlaxcaltecas, que aunque es sabido que la procedencia de la ropa es ilícita y que ahí radica el bajo costo al que se oferta, las personas la compran por necesidad en su mayoría y ante los bajos salarios que se
se perciben actualmente, pues los precios de estas prendas van desde los 5 y hasta los 500 pesos y dependen en gran medida del tipo de prenda y del estado en el que se encuentra. La mayoría de las veces se trata de ropa de fuera de temporada que no pudo ser vendida en las tiendas de Estados Unidos y prendas con defectos de fábrica. Esta ropa se califica nueva, en original, clon de primera calidad, clon de segunda calidad y pirata o réplica. Pero además de provenir de tiendas, la ropa de paca también se obtiene de donaciones, prendas recolectadas de basureros, de personas que fallecieron e incluso ropa rescatada de zonas donde impactaron desastres naturales. Por otro lado, en algunos de los municipios dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala y dentro de, pues igual, información de interés general, le comento que emite IMSS recomendaciones ante mordeduras de serpiente en 4 municipios tlaxcaltecas. En hechos históricos para Tlaxcala, Arturo Navarrete Sánchez, jefe de prestaciones médicas de la delegación en el estado, dio a conocer que en lo que va del año, el IMSS registró 5 casos de mordeduras de serpiente, hechos que pueden originar la muerte de una persona si no se recibe la atención médica oportuna, por lo que el instituto emitió recomendaciones entre sus derechohabientes para prevenir este tipo de mordeduras y piquetes de animales ponzoñosos, como el de podar el pasto de su jardín, fumigar, no acercarse a lotes baldíos que tengan hierba o piedras, usar zapato cerrado y ropa con manga larga en campamentos, pero principalmente el de acudir inmediatamente al hospital para ser atendidos oportunamente y permanecer hospitalizados para su monitoreo. Asimismo, detalló que de los 5 pacientes que sufrieron la mordedura de serpientes de los municipios de Huamantla, Tetla de la Solidaridad, Totolac y Teclatlauca, 3 hombres y 2 mujeres, 3 ya fueron dados de alta y 2 más permanecen hospitalizados. En otra de las notas dentro de lo correspondiente a aquella zona y en una lamentable noticia, una menor de edad perdió la vida tras caer a pileta en una de las comunidades de Nativitas. Una niña de 2 años y 4 meses de edad perdió la vida durante este fin de semana al caer a la pileta de agua de su domicilio ubicado en San Rafael Tenanyecac, en el municipio de Nativitas. Y es que presuntamente fue un descuido lo que le arrebató la vida a la pequeña, pues solo bastaron unos segundos para que la menor llegara hasta el depósito de agua de su casa ubicada en calle Linda Vista de aquella comunidad y caer al interior sin que presuntamente su abuelo materno se percatara de ello hasta minutos después. Y aunque pidieron auxilio a los cuerpos de emergencia, al arribar los paramédicos del ayuntamiento a bordo de la ambulancia NAT 120 corroboraron que carecía de signos vitales, por lo que dieron parte a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como el Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento de la menor y la necropsia de ley, además de las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades. Lamentables estos sucesos o este hecho por allá dentro de esta comunidad perteneciente al municipio de Nativitas. Pero continuando con la información dentro de lo que es la región Texmelucan, Tlaxcala, Texmelucan, Tlahuapan, Tlalancaleca y Texmelucan, pues son de los que se han reportado como en donde mayormente se han incrementado el número de tomas clandestinas desde lo que es el 2016 a 2017, pues en los 3, el año pasado se concentraron 3 de cada 10 perforaciones ilegales a los ductos de Pemex detectadas en el estado poblano. Todo ello a raíz de la estrategia de los diferentes órdenes de gobierno para combatir este ilícito en municipios como Tepeaca, Acatzingo y Palmar de Bravo. Y es que San Matías en 2016 compartía el 6º lugar estatal con más perforaciones ilegales al tener 75, igual que San Martín Texmelucan, que durante 2017 tuvo un incremento del 304% al registrar 303 denuncias, mientras que el año pasado Tlalancaleco ocupó el 4º sitio con 106 reportes, lo que significó un crecimiento del 41%. Sin embargo, Tlahuapan pasó del lugar 13 a nivel estatal al 5º sitio, pues de registrar 16 casos en 2016, en el año pasado hubo 92 denuncias por la sustracción de hidrocarburo, lo que significó un crecimiento de 475%, el más alto de los 3 municipios. Por otra parte, descubren a pareja ejecutada al interior de un auto.
eran originarios de Texmelucan. Este domingo, alrededor de las 7 horas, personas que caminaban por el camino de Apotzonga, en la zona conocida como Barranca de Pesos en Ixtacuistla, se percataron de que al interior de un vehículo Chevy con placas de circulación MLR 2132 del Estado de México, yacían dos cuerpos ensangrentados, por lo que se dio aviso a los cuerpos de auxilio. Arribando al lugar, elementos de la Policía Estatal de Tlaxcala y de la Municipal de San Felipe Ixtacuistla, quienes confirmaron que se trataba de los cuerpos de un hombre y una mujer, quienes presentaban heridas de arma punzocortante, así como lesiones de arma de fuego. Por su parte, expertos en servicios periciales de distintas ramas procesaron el lugar de los hechos y recolectaron diversos indicios. Asimismo, los especialistas trasladaron los cadáveres al servicio médico forense a fin de establecer las causas de su muerte. Y además se dio a conocer que ambos ejecutados eran originarios del municipio de San Martín Texmelucan. Otro de los hechos lamentables que se generan con esta ola de inseguridad que se viven en diferentes puntos del estado. En otra de las notas, realizarán novena edición del Festival Calpulli Texmocali. Poco más de 25 mil visitantes esperan en la novena edición del Festival Calpulli Texmocali, el cual se realizará del 24 al 31 de agosto, mismo que rememorará el mundo mágico y de ilusión del circo. Al respecto, la regidora de Turismo y Cultura, Graciela Reyes Islas, resaltó que como cada año en la Semana Cultural de San Martín Texmelucan, existirá una gama artística, gastronómica, pictórica y artesanal que demuestra la identidad, además de los usos y costumbres de los texmeluquenses. En torno al cuarto concurso del chile en nogada, la convocatoria está abierta para amas de casa, estudiantes de cocina, chefs, representantes de restaurantes, fondas y cocinas, en la que se calcula la comercialización de más de 10,000 chiles en sus distintas degustaciones, como el tradicional chile en nogada. Pues ahí parte de la información correspondiente a la región Tlaxcala Texmelucan, que bueno, pues muy seguramente usted podrá aprovechar de este y algunos otros eventos que aquí en Noticias al Día le vamos dando a conocer. Por lo pronto, nos vamos a una muy breve pausa con nuestros amigos, quienes también forman parte de este espacio noticioso. Vamos rápido y regresamos con más información. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso ahora a la información correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla y, por supuesto, también algunas notas de interés general a nivel estado. Dentro de esta primera nota, este segundo bloque, policías detienen a sujetos que se dedicaban a robar vehículos en Coronango. Dos de tres ladrones de vehículos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Santa María Coronango en coordinación con la Agencia Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado.
Y es que durante este fin de semana estos sujetos robaron un auto Nissan Versa color negro, por lo que el agraviado indicó que tres sujetos armados lo habían despojado de la unidad con lujo de violencia, y tras dar parte a las autoridades policiales de Coronango y los ministeriales, establecieron un operativo por medio del cual lograron ubicar a la unidad y sus tripulantes en la calle Cordillera, esquina con José María Morelos, en San Francisco Ocotlán, dentro de lo que es el municipio de Coronango, logrando detener a dos de los tres delincuentes, que se identificaron como Gustavo y Jorge Antonio, a quienes también se les decomisó un arma de fuego calibre 22 con 6 cartuchos útiles, por lo que ambos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Y si usted los llega a reconocer, pues bueno, acérquese a las autoridades correspondientes a realizar su denuncia. En otra de las notas, registra el Popocatépetl sismos vulcanotectónicos en las últimas 24 horas. Durante las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 42 exhalaciones de baja intensidad, 3 sismos vulcanotectónicos y 10 minutos de tremor armónico de baja amplitud, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. En su reporte más reciente, exhortó a la población a no acercarse al coloso y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos, y resaltó que en caso de lluvias fuertes deberán alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo. Asimismo, se dio a conocer que el semáforo permanece en amarillo fase 2, por lo que podría continuar la actividad explosiva de escala baja a intermedia y lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas al volcán Popocatépetl. Pasando a otro de los municipios que pues corresponden a lo que es el octavo distrito, inauguran 17ª Feria del Chile en Nogada, en San Nicolás de los Ranchos. Este fin de semana dio inicio a la 17ª Feria del Chile en Nogada de San Nicolás de los Ranchos, en donde esperan comercializar más de 30.000 platillos con una derrama económica de más de 500.000 pesos durante este evento, en el que participan alrededor de 24 expositores que mantuvieron el mismo costo que el año pasado, comercializando cada uno entre los 120 y los 150 pesos, acompañándolo con una pasta o arroz y agua de sabor. Además, durante las fechas que aún faltan y que son el 11 y 12, 18 y 19 de agosto, también habrá eventos culturales, venta de artesanía y venta de fruta de temporada e ingredientes para la preparación de este tradicional chile poblano, sin dejar pasar, pues bueno, esas maravillosas postales que usted podrá tomarse dentro de aquella comunidad. Por otro lado, señalan retraso en la reconstrucción de viviendas en Huejotzingo. El director de obras del Ayuntamiento de Huejotzingo, Juan Carlos Pedraza Luna, dio a conocer que a casi un año del sismo de septiembre del 2017, aún se registran retrasos en la construcción de viviendas en el municipio de Huejotzingo, aunque resaltó que en el caso de las escuelas y templos se lleva un avance considerable y no se han presentado problemas. Sin embargo, refirió que de las 160 casas afectadas se estableció un mecanismo para que se accediera a un proceso de construcción de una vivienda de un total de 43 casas reportadas como pérdida total, pero hasta esta fecha y tras una visita realizada por el Banco Nacional de Ahorro y Servicios Financieros, se confirmó que algunas viviendas presentan retrasos en su construcción, por lo que en los próximos días se entregará al delegado de la Sedatu en Puebla un oficio para exponerle las problemáticas que se tienen y así puedan ser subsanadas. Y en otra de las notas, ya para ir concluyendo con lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito y dentro de lo sucedido durante las últimas horas, enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y fuerzas federales en Huejotzingo deja un detenido. Javier, de 27 años de edad, presunto líder huachicolero en la región, fue detenido la tarde del sábado en el Hospital General de Huejotzingo tras resultar lesionado en un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano en la Junta Auxiliar de Santana, Xalmimilulco. La captura derivó en el bloqueo de la autopista México-Puebla en ambos carriles a la altura del kilómetro 91, donde se encuentra el puente de Santa Julia, y durante más de 4 horas los automovilistas y transportistas no pudieron continuar su trayecto, pues la gente le prendió fuego a 2 tractocamiones y vandalizó otras unidades dentro de la zona. Y es que sobre el enfrentamiento se informó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, efectuaba un operativo en Huejotzingo cuando en inmediaciones del camino de terracería que conduce a la empresa Posco
y la esquina con Boulevard Aeropuerto en el dentro de lo que es aquella zona de Xalmimilulco, sorprendieron a personas ordeñando ductos de Petróleos Mexicanos de Pemex, lo que generó el enfrentamiento. Y fue alrededor de las 16 horas cuando, mediante el trabajo del C5, el Centro Regulador de Urgencias Médicas y personal del Arco de Seguridad de Huejotzingo, localizaron a una persona con heridas de bala en el Hospital General de la Demarcación, en donde personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la detención del presunto líder de esta célula delictiva, de una célula delictiva dedicada al robo de combustible. Pues ahí esta situación generada durante este sábado, durante este fin de semana. Y dentro de la información general ya correspondiente al Estado, llega la sexta gasolinera extranjera a Puebla. La compañía española Repsol abrió su primera gasolinera en Puebla, convirtiéndose en la sexta empresa extranjera en vender combustible en el estado, y se encuentra ubicada en el Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu, en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, la que se transformó hace algunas semanas para operar la primera y única gasolinera por el momento de Repsol, pero es la octava compañía distinta a Pemex en vender combustible en Puebla y la sexta extranjera, luego de British Petroleum, Gulf, G500, Shell, ExxonMobil y las mexicanas Maxwell y Gema, la favorita. Además, a decir del presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Onexpo, en Puebla, Rafael Zorrilla Alaniz, antes de que concluya el año, habrá una nueva empresa extranjera en planes de entrar también dentro de lo que es el estado poblano. Por otro lado, en otra de las notas, ubican a Puebla, a Colima y a Guerrero entre los estados donde prevalece la discriminación. La Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2017, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, indicó que el 23.3% de la población de 18 años y más considera que en los últimos 5 años se le negó injustificadamente algún derecho por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y u orientación sexual. El estudio presentado este lunes detalló que los estados donde más se discrimina a las personas es en Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos, mientras que en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero, la gente justifica poco o nada el que dos personas del mismo sexo sean pareja. Pues ahí esta situación que aún prevalece hasta nuestros días dentro de estos estados. Por otro lado, dan 35 años de cárcel a asesinos de activista transgénero en Puebla. Sentencias condenatorias hasta por 35 años de prisión en contra de los tres asesinos de Agnés Torres, activista transgénero, obtuvo la Fiscalía General de Puebla de un juez a más de 6 años de ser cometido el homicidio por parte de Marco Antonio Berra Especia y Luis Fernando Bueno Mosoco, alias el Tony y el Huicho, respectivamente, además de Agustín Flores Cecchinelli, quienes conocían a la víctima y que fueron detenidos en el estado de Yucatán, lugar al que huyeron después de cometer el ilícito. En las diligencias se desahogaron más de 160 elementos de prueba y además se determinó que cada uno deberá pagar por reparación del dato material 17.891 pesos y 59.080 pesos por daño moral y 177.000 pesos por los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo. Pues ahí esta información sobre pues esta sentencia a estos tres homicidas dentro de lo que es el estado de Puebla contra una activista transgénero, ya le decíamos en un inicio, a poco más de 6 años. Ahí pues la justicia, que bueno, pues ha llegado finalmente y desafortunadamente hasta este momento, y tras la muerte de esta activista transgénero dentro de lo que es el estado de Puebla. De esta manera nosotros llegamos a la parte final de este espacio de Noticias al Día, y por supuesto les recuerdo, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche con la información que aquí le vamos dando a conocer y en relación pues a lo que se va generando con el paso de las horas. Visítenos, síganos en redes sociales, principalmente en nuestra página de Facebook, estamos como Garco Producciones, además de el canal en YouTube que también lleva el mismo nombre de Garco Producciones. Pásenla muy bien por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, le deseamos pase una gran semana, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Eso fue todo aquí en Noticias al Día.